Lo que acabas de escuchar es el sonido de una guitarra eléctrica en modo limpio, que quiere decir sin ningún pedal de efecto de por medio. Ahora bien, seguro te has preguntado en algún momento de tu vida, al menos si eres un guitarrista principiante, has ingresado recién en el mundo de los instrumentos con tu guitarra eléctrica, te habrás dicho: uy, pero yo he escuchado cómo suena tal guitarra y tiene otro sonido, suena de otra manera, no sé, hasta que suena medio distorsionado. Ajá, justamente es eso. Suena distorsionado porque posiblemente tiene algún pedal de efecto, tal vez parecido a este. Bien, este en particular es un pedal de la marca Hoyo, de la serie Iron Man, en su modelo AT Drive. ¿Acá? Bien. Por ejemplo, si tú quieres un sonido distinto al de tu guitarra eléctrica, tendrías que conectar desde tu guitarra eléctrica un cable por aquí y otro cable por aquí para que vaya a alguna consola o a tu parlante o a tu amplificador personal que tienes. De esta manera tú podrías conseguir el sonido que tú esperabas. Ahora bien, pedales de efectos hay cantidad de marcas, cantidad de modelos y a la vez cantidad de distintas formas de sonido. Tendrías que probarlas, escucharlas si es que realmente es lo que estás buscando. Ahora bien, ¿cómo sonaría un pedal de efecto? Por ejemplo, así sonaría. ¿Qué tal? Varía bastante, ¿no? El sonido es otro tipo de sonido. De hecho, cambia bastante. Ya no es un sonido limpio, es un sonido distorsionado. Estamos usando este pedal AT Drive Hoyo con la guitarra eléctrica Fever para poder obtener otro tipo de sonido. Ahora bien, no es el único sonido que existe en el mundo de los pedales de efectos. Hay muchísimos más. Y eso depende de cada uno, qué marca o modelo quieres escoger. Ahora sí, ustedes, si es que ya tocan su guitarra eléctrica con algún pedal de efecto, ¿qué pedal de efecto usan y para qué género? Comenten un poquito aquí debajo. Hagan sus comentarios, a ver, para si otros puedan compartir y conocer. Hay que ayudarnos a compartir información. Y no olvides de compartir este video. Compártelo. Compártelo para que otras personas se puedan informar un poco más. Bien, yo soy Andrew Song. Nos vemos en otro próximo video. Y lo dejamos con una pequeña modulación distinta a la anterior. Ahí lo dejamos con nuestro amigo Danny DeVito. Cuando lo dejamos con nuestro amigo Danny Trujillo. Escuchen. Chao.